decimos, con nosotros íbamos por la otra. Ok, so here we have, where are my keys? So this time, this unit, we are going to study personal and classroom objects, right? And also we are going to discuss the location of some items. If it is the location, it means that also we are going to talk about prepositions of place, right? So first of all here, we are going to write the date in your notebook, please. In your notebook, write today's date. Escriban la fecha de hoy. And also write this big title, where are my keys? Escriban ese título, por favor. And let me know when you are ready. Y háganme saber cuando estén listos, cuando hayan terminado, please. Yeah, did you write? Yes. Yes, teacher. Okay, now there you are gonna write classroom and personal objects. Vamos a escribir classroom and personal objects, right? Yeah. Okay, in order to go a little bit further, para ir un poquito más rápido, yo les voy a subir unas diapositivas, no les voy a presentar este momento. Les voy a subir para que ustedes revisen el vocabulario de la unidad, ¿sí? El vocabulario de algunos objetos y todo. In this moment, we are going to see this. Vamos a ver únicamente este vocabulario que está aquí, in order to go a little bit faster, para ir un poquito más rápido. So here we have, what's in your bag, right? Here we have some objects that we can use maybe in our daily lives, or maybe sometimes when we were in high school, or maybe in this institute, in our bag or in our backpack, we put on them or in them everything we want. For example, here we have a laptop, we have a cell phone, a wallet. What does it mean, a wallet? What's the meaning of the word wallet? Billetera. Billetera. ¿Cuál es el significado? Billetera. An umbrella. What does it mean, an umbrella? Sombrilla. 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 Very good. Hairbrush. Peinilla. Hairbrush. Cepillo de cabello. Cepillo de cabello. Keys. What does it mean, keys? Llaves. Yeah. We're not going to confuse with beso, porque recuerden, beso también se pronuncia keys, but beso is like a Z, la vamos a pronunciar como una Z final, keys, y las llaves keys, ¿sí? They are alike, suenan muy, muy parecidos al pronunciar, but at the moment of writing, they are different. Don't get confused when someone tells to you, give me the keys. Deme las llaves, si usted piensa que le está pidiendo un beso, y ahí se va a dar un lío terrible. So, let's listen. When we are talking about keys, llaves, but when we are talking about beso, it's like a Z at the end, como una Z al final. And we are going to write keys, right? Keys. Excellent. Sunglasses. What does it mean, sunglasses? Gafas. Lentes. Gafas. Gafas, ¿no es cierto? Okay. An energy bar. An energy bar. Barra energética. Oh. Barra. Ya, una barra energética could be. In other words, we can say this, una barra de cereal. Energy bar, barra de cereal. Also, we can say, but why don't say cereal? Because we have a lot of, right? ¿Por qué no le decimos cereal, no es cierto? Si cereal se dice cereal. Because in this bar, they are mixed. Just not one cereal. Ya están mezclados varios cereales, not just one. That's what we want to say, energy bar.
right? So this is some objects, personal objects that we carry out in order to go everywhere. Now here, as you can see here, como podemos ver aquí, al lado de cada palabrita we have a or an. And in some of them, y en algunos de ellos, we don't have neither a or an. No tenemos ni a, ni an, right? So, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer? This moment, we are going to learn the use of the article a and an. Vamos a aprender el uso del artículo a and an. So, for that moment, I'm going to explain here. Aquí nada más les voy a explicar. To don't lose time, para no perder tiempo. So, here we have. So here we have the articles a and an, right? In order to use the article a and an, we have to follow some rules, right? For example, these articles are also called indefinite. Indefinite. Articles, right? Porque son indefinidos. Because when we are talking with a or an, both, a and an, los dos significan un, una. Both means the same. A means un, una. An also means un, una. También significa un, una. But we have to know the uses of them because we are going to use, we are not going to use the one with one. We are going to use according to the rules. And when we are going to use a, vamos a utilizar a when the next word, or the word that follows this article starts with a consonant, starts with a consonant, or has a consonantic sound. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar el a, que significa un y una, cuando la siguiente palabra empieza con consonante o sonido consonántico. For example, I could say here, a car, un carro, right? And why I say consonant sound? ¿Por qué digo consonantic sound? Sonido consonántico. Because some words start with, for example, H, specifically in this word that I'm going to say. How do you say hotel? ¿Cómo dicen hotel en inglés? Hotel. 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 Well, excellent. Hotel. As we can see here, hotel is written in that way. Se escribe de esa manera. But this H doesn't have a voice. Es muda, ¿no es cierto? But if we can pronounce, if we pronounce the word hotel in English, I could say a hotel. And it sounds like a J. Está sonando como una J, right? That's why I say when we choose a, when the next word, la siguiente palabra, la que le sigue a la, empieza con consonante, a car, o consonantic sound, o sonido consonántico. A hotel, for example, because this H doesn't sound, but in this case, it's sounding like a J. Está sonando como una J, ¿ya? Yeah? Okay, let's continue. Now here we have the article an. In the article an, we are going to use when the next word, la palabra que le sigue, starts with a vowel or a vowel sound. Empieza con un, una vocal o sonido vocálico, right? For example, I could say here, pondrán mi atención, luego les doy unos minutitos para que copien. An eraser, because the next word starts with a vowel.
right? Empieza con una vocal. That's why I'd say an eraser. It doesn't make sense, it doesn't sound good, no suena bien, ni tiene sentido poner, por ejemplo, no suena bien más que todo, ni gramaticalmente no está correcto, decir a eraser, right? It's like the two vowels join, they crash, se chocan, right? An eraser. But when I say a vowel sound, ¿por qué digo un sonido vocálico? Well, how do you say, como dicen, hora? In English. Hour. Time. Hour. Muy bien. Vamos a decir hour or hour. Cualquiera de las dos pronunciaciones, it's correct. Hour and hour. But we write with H. Pero la escribimos como una H, ¿no es cierto? La palabra. Así se escribe la palabra ahora. But in this case, this H, esta palabra H, apaguemos el micrófono, por favor, para que no haya interrupciones, ¿ya? Solo cuando me contestan, lo encienden y luego enseguida lo apagan. I'm sorry. Thank you. So here we have an hour, right? Because this H doesn't sound, no suena. Es como si estuviéramos leyendo directo desde la O, right? That's why I say when a word starts with a vowel or a vowel sound. We can say, no podemos decir, por ejemplo, aour, aour, no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Aour, ¿por qué? Porque yo digo, bueno, la teacher dijo que empezamos la A cuando la siguiente palabra empieza con consonante y la H es una consonante, muy bien, pero por eso especificamos aquí que es vocal o sonido vocálico lang y la H, y la A, perdón, consonante o sonido consonántico, ¿right? Y en este caso la H no suena. Y si nosotros le ponemos así con la A, no suena bien ni está gramaticalmente correcto. No suena bien decir aour, ¿no es cierto? Aour. No, it doesn't make sense. So we are going to say an hour or an hour. That is correct, right? Because the H doesn't make sounds. No tiene, no tiene sonido, right? That's the thing. As remember, a and an means un en una. As they mean un en una, como significan un en una, we are going to choose just for singular. Just for singular. Vamos a utilizarlas únicamente para singular, right? Because we can say, for example, no podemos decir aquí, cars, un carros, ¿no? It doesn't make sense, right? So don't forget it. When you are using a and an, it means that we are going to choose just for singular. For example, here we have keys. Aquí arriba en la imagen de los, del vocabulario tenemos keys, las llaves. And here you can see, y aquí no le pueden ver que tiene an y an. Why? Because they are plural. They are three keys. Son tres llaves, están en plural. And why sunglasses? Sunglasses. Yeah, sunglasses, remember, the glass is just one glass. Es un lente. Un lente es para un ojo. As we have two eyes, dos ojos, necesitamos dos lentes, dos vidrios en cada ojo. Dos vidrios, uno para cada ojo, perdón. So that's why sunglasses are considered plural, son consideradas como plurales, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes te dicen, quiero gafas, quiero comprarme gafas, ¿sí? No es que se van a comprar dos, tres, cuatro, cinco pares de gafas. Bueno, puede ser que sí, pero en ese momento ustedes quieren gafas, significa que van a comprar un parcito de gafas, una nomás, una, perdón, un para cada. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que nosotros no podemos decir, bueno, Carlitos, acompáñame a comprar una gafa. No, no decimos así, ¿no es cierto? That's why sunglasses, see, but is this just one pair, solo es una. Nosotros estamos considerándolo en plural, in plural. Ok, so don't forget, a en an significa un en una, for just singular, solo para singular. Questions about this, please. Preguntas acerca de esto, por favor. Licenciada. Questions? A es solo para singular. A y A, las dos palabritas, son para el singular, las dos. Las dos significan lo mismo. Okay. El A significa un, una, y el an también significa un en una.
With just a difference, con la diferencia que a la lo vamos a utilizar cuando una, la siguiente palabra empiece con consonante o sonido consonántico, y el an cuando la siguiente palabra empiece con vocal o sonido vocálico. Las dos para singular. Yes. Copy, please. Copien, por favor. Let me know when you finish. I'm sorry. Ya, me avisan para bajarles un poquito más luego que copien eso. Dicen, hay que basarse más bien en la pronunciación como para poder ponerlo cierto. Como usted dijo, en hotel. Yes. Bueno, la excepción es más solo con estas dos palabritas. Entonces, si ustedes se graban esas dos palabritas, ya no hay problema. ¿Puedo bajarle otro poquito? Just no. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Let me know when you finish. Háganme saber cuando terminen, por favor. Ya, teacher. Ya está, teacher. Ok, very good. Ya, debajito de esto que anotamos, vamos a poner practice. Practice. Right? Practice. Okay, so now in the practice, we are going to say, we are going to complete the sentences with a or an. Vamos a completar estas oraciones con a o an. Ya les muestro, no pueden verlas creo aún. Yeah, listen, but we are not going to listen. No vamos a escucharlas, ustedes las van a completar de acuerdo a lo que acabamos de ver. Ya, ponen complete sentences with a or an y van escribiéndolas en su cuadernito, por favor. They are six, I think. Ya, there you are. Ahí las tienen, por favor. Thank you.
Háganme saber cuando terminen, please. Finish, teacher. Okay. Does everybody finish? ¿Todos terminaron? Yes. Yes, teacher. Okay. Let's participate. Okay, let me see. Who wants to read number one? ¿Quién quiere leer la número uno? Yeah. This is a book. Okay, César, read number one, please. This is a book. This is a book. Very good. This is a book. Let's continue. Who wants to read number two? Yo, teacher. Ya, Braulio. This is an English book. Ya, yeah, very good. This is an English book. Number three. This is an eraser. Ya, yeah, Jimmy. This is an eraser. Very good. This is an eraser. Number four. This is a notebook. Yeah, thank you, Alexis. This is a notebook. This is a notebook. Very good. Number five. This is a pen. This is a... Yeah, lady number five, Franklin number six. Lady, please. This is a pen. This is a pen. Very good. Franklin number six. This is a clock. This is a clock. Excellent. Very good. Very smart. Muy inteligentes. Let's continue. So questions maybe about this. Preguntas acerca de esto, por favor. No. No, let's continue, please. Vamos a continuar. Yep. Here we are going to start. What are these? Then we are going to study the demonstrative, but in this moment, what can you see here in the picture? ¿Qué pueden ver en la imagen? What can you see in the picture? Tell me, what can you see in the picture? ¿Qué pueden ver en la imagen? They are looking at some objects. Yeah, very good. They are looking at some objects. Maybe they are electronics, right? Electronic objects, right? Because they, here we have flash drives, cell phones, speakers, and so on, right? So let's listen a conversation between Brandon and Christina. We are going to listen the conversation between Brandon and Christina. Follow the conversation, please. Vamos siguiendo la conversación. Because then we are going to have a couple of you to prefer to practice, please. Luego, unos dos, cuatro de ustedes van a leer la conversación, así que por favor, vayan siguiéndola mientras la escuchan, in order to look for the pronunciation. Para la pronunciación, let's listen, please. Page 9, exercise 3, conversation. What are these? Listen and practice. Excuse me, what are these? They're flash drives. Oh, they're cool. And what's this? It's a tablet. A tablet? Really? Wow, it's great. Yes, it is. It's a new model. Huh,
It's a tablet case. Oh, interesting. Yeah, very good. Excellent. Who wants to participate reading? The ones who hasn't participated. Vamos a ver, dar la oportunidad a dos que no hayan participado aún. Ando, Cristian. ¿Once? Cristian, ok. Cristian, Joel, ¿alguien más? Cristian, a ver, vamos a ver. Cristian en Ángel, please. Cristian en Ángel. Excuse me, what are this? They flash drive. Continue. On the cool and what is? Continue, please. ¿Se nos fue Ángel? Ángel. Sí, que me está fallando el internet. Ok, continúa. No, sí, yo puedo participar. Ya, luego Maylí, la otra parejita, Maylí con alguien más, ya tengan pilas. Maylí es una y vamos a ver otra. Ángel, ¿puede leerle o no? Ya, teacher, ya me presentación. Ya, muy bien, continue, please. Empiece nuevamente, por favor. Empiece, por favor, Cristian. Excuse me, what are these? Dray flash drives. Oh, they're cool. And what is? It's a tablet. A table, really? Wow, it's great. Yes, it's a net. And what is? It's tablet. Oh, it's interesting and different. Thank you. Okay, let's continue, Miley. And another maybe? ¿Otra persona que desee participar? Volunteer. Yo. Ok, Luis Guillermo parece que desea. Ya, yeah. Vamos a verle Luis Guillermo. Nayeli and Luis Guillermo. Let's start, please. Excuse me, what are these? They are flash drives. Oh, they're cool. And why this? It's a tablet. A tablet? Really? Wow, it's great. Yes, it is. It's a new model. Oh, and what this? It's a tablet case. Oh, it's interesting and different. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. Let's continue. Now here we have plural S endings. Remember, we have singular and plural forms. So we need to learn how to make the nouns plural. Vamos a aprender cómo les vamos a hacer plural, right? Aquí solo dice la pronunciación, but it is important to you to know, es importante que ustedes sepan cuándo aumentarle S, cuándo aumentarle ES, and so on. That's why I have a PowerPoint presentation for you. Una diapositiva, una presentación. Para indicarles las reglas para que puedan hacerlos plurales. Right? So, let me share. Déjenme dejarles de compartir un momentito el libro. Para compartirles la presentación. Thank you.
¿Pueden ver ya? Yes, teacher. Ya, vamos a ponerle este título. Rules to make nouns plural. Rules to make nouns plural. ¿Ya? Yeah? ¿Did you write it? ¿Escribieron el título? Yes. Ok. Yes. Very good. So now here we are going to see how to make the nouns plural. Algunas reglas para hacerlos a los sustantivos plurales. Right? Here we have. That most words we have to add is to make plural. A la mayoría de los sustantivos, a la mayoría de las palabras, les vamos a añadir únicamente S para hacerlas plural. For example, here we have one apple, apple, ¿ya? This word ends in E, termina en E, just one apple. In order to make it plural, we are going to add just S. Solo le vamos a añadir únicamente la S, S. Tenemos two apples, dos manzanas. Or you can say just apple in apples, no more, right? Desk, desks, month, months, book, books, crane, cranes, pen, pens, name, names, shop, shops, friend, friends, chair, chairs, teacher, teachers. Entonces, ¿qué vamos a tener en mente? Que la mayoría de las palabras les vamos a añadir S para ser plural. La mayoría de las palabras. But then we come the rules. Aquí vienen las reglas, las excepciones. ¿Ya? Estas son otras palabras que podemos hacerlas plural. Sí, por ejemplo, pencil, roads, flowers, girls, plants, windows, and so on. If we have time, you're gonna do that. Eso, si tenemos tiempo, lo hacemos aquí. Otherwise, I'm going to upload to Eva. De otra manera, le subo la presentación a Eva y ya le pueden ver ahí y practicar. This is the rule number two. We are going to have or add yes to words ending in ch, sh, s, s, x, or z. Ya, entonces, ¿qué nos decía la regla anterior? Que la mayoría de las palabras les vamos a añadir S. But here, are the words that ends in CH, SH, S, SS, X, or Z, a las palabras que terminan en CH, SH, S, SS, X o Z, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a añadir ES para hacerlas plural. For example, here we have one box. One box. This is just one box. Una caja. Yeah. This word box ends in X. Termina en X. That's why to make them plural, para hacerlas plural, vamos a añadir ES. One box, many boxes. Right? Muchas cajas. Many boxes. Right? Another, for example, wish. Wish ends in SH, termina en SH. That's why, in order to make plural, actual ES. Tengo que añadirles ES. Beach, beach, in order to make them plural, I'm going to add yes, beaches, playas, ¿no es cierto? Playa termina en CH, por eso le voy a aumentar ES para ser plural. And so, cross es S, crosses, aquí, here, what's, what's, bus, buses, church, churches, dish, dishes, loss, losses,
Fox, foxes, bunch, bunches, right? So, remember, a la mayoría de las palabras les vamos a añadir únicamente S. Pero aquí vienen las excepciones, en CH, SH, S, SS, de hacerlas plural, right? Para practicar a exception of quizzes, que quiz es una excepción, quiz es una excepción. A quiz, para hacerla plural, tenemos que añadir otra Z y luego sí le aumentamos ES. Just an exception. Plural rule 3, vamos a la siguiente regla. When the letter before a letter Y is a consonant, we are going to change the letter Y to a letter I before adding an ES, right? ¿Qué nos dice? Cuando la letra antes que la Y es una consonante, nosotros vamos a cambiar la Y por una I y luego la ES. For example, here we have one baby, baby. La palabra baby termina en Y. Y antes de la Y tenemos una B, ¿no es cierto? Es una consonante. Para ser plural, para decir babies o bebés, ¿qué vamos a poner? Vamos a cambiar esta Y de aquí la vamos a cambiar por una I. And then we are gonna add ES. Y luego le vamos a añadir ES, right? Y luego vamos a añadirle ES. Entonces, ¿qué tenemos? Baby, babies, right? The same happens in city. ¿Qué pasa en city? Ends in Y, termina en Y, y letra. That's why I have Y por la I y luego añadirle ES. So from city we have some reply, replies. Let's continue. Here we have more for some practice. Plural rule number I, hoy, en hoy. We are going to add an S to make the plural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las palabras anteriores, ¿no es cierto? Terminaban city, por ejemplo. Terminaba en Y, pero antes de la Y tenía una consonante. En cambio, las de aquí van a terminar en Y, pero antes de la Y va a haber una vocal. Entonces, cuando antes de la Y hay una vocal, we have to only add S. Únicamente les vamos a poner S y ya se hace en plural. Right? For example, here we have one donkey, two donkeys. Un burro, dos burros. Right? They, days. ¿Por qué pasa con they? Termina en Y. Y antes está una vocal. Puedes terminar la palabra I, A, E, O, en U. Antes de la Y, cualquier vocal. Y para hacerle plural, we are going to just add S. Únicamente les añadimos S. From day, we have days. From boy, we have boys. Key, we have keys. Delay, delays. Play, plays. Guy, guys. And so on, right? So don't forget it. When the word ends in Y, before the Y is a vowel, antes de la Y está una vocal, cualquier vocal, únicamente le vamos a añadir la S para hacerle plural. Just the S in order to make plural, right? Let's continue. Here we have some for practice, algunos para práctica, but we are not going to do that this moment. Plural rule number 5, la número 5. Okay, when the words end in F or F-E, change the F or F-E to a V before adding ES. Vamos a ver, cuando las palabras terminen en F, F-E, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la F o la F-E por una V. Then we are going to add ES. Luego vamos a añadirle ES. For example, here we have knife, termina en FE,
cuchillo. Chnips, here we have. Hemos cambiado la FE por una V y luego le hemos añadido ES. Right? Don't forget, si la palabra termina en F o FE, vamos a cambiar esa F o esa FE por V y luego le vamos a añadir ES. ¿Ya? For example, here we have leaf. Leaf. From leaf we have leaves, right? Leaves, hojas. ¿Sí? Hemos cambiado la F por la V y luego le hemos añadido ES. Life, lives. Half, here we have half. We have halves. Half, mitad, halves, mitades. Hoof, hooves. Wife, wives. Thief, thieves. Right, and so on. Aquí tenemos algunas excepciones. Cliff termina en F, pero no le vamos a cambiar la F por la V y luego añadirle S. Estas directamente les vamos a añadir la S. De cliff vamos a poner cliffs. De chief vamos a poner chiefs. De roof vamos a poner roofs. From draft, we are going to write drafts. A handkerchief, únicamente handkerchiefs. Estas son excepciones que siguen la regla porque terminan en F, ¿no es cierto? Terminan en F. But, what happened? ¿Qué pasa? Las vamos a separar. Las excepciones, lamentablemente, no tienen regla. We have to learn them. Se las tenemos que aprender. ¿Ya? They are going to add directly. Se les añade directamente la S. ¿Ya? Let's continue. When a word ends in an O and comes after a consonant, we have to add ES to make the plural. Cuando una palabra termine en O and comes after a consonant, y esta, la O esté después de una consonante, vamos a añadirle ES para hacer plural. For example, tomato. Tomato termina en O, ¿no es cierto? Y antes de la O tengo una consonante. Cuando esto sucede, what we are going to do? We are going to add ES. Vamos a añadirle ES. One tomato, two tomatoes. Un tomate, dos tomates. ¿Ya? Cargo. In cargo, we have O, una O. Y antes de la O tenemos la letra G. So here we have cargo. Mango, mangoes, echo, echoes, hero, heroes. Volcano, volcanos. Torpedo, torpedos. Here we have exception, excepción otra vez. Piano, a piano, piano en singular, se escribe piano, ¿no es cierto? En inglés y en español. But here, aunque termine en O, ya antes de la O esté una N, no le vamos a añadir ES, únicamente ES. Radios and esquimos. The three of them are deceptions. Las tres son las excepciones. Let's continue here. Sometimes a word may completely change its form when a plural is made. Algunas veces una palabra puede cambiar completamente su forma cuando se forma el plural. Algunas cambian completamente su forma. And for that, there is not a remedy like memorize them. No hay remedio más que memorizarlas porque estas no siguen ninguna regla. Right? For example, here we have one child. Right? One child. Un niño. ¿Ya? Entonces no puedo poner ni childs, ni childes, ni nada. ¿Cuál es el plural de child? Children. ¿Sí? Entonces cuando me digan children, ya está en plural. No necesitamos a children ponerle S. Por ejemplo, no me pueden decir, I have two children. Tengo dos niños. No. Two children. Ya, porque children ya está en plural. No que estos sustantivos se los llama irregulares, entonces cambian completamente su forma. They completely change its form. Cambian completamente su forma, and that's why we have to memorize them. There is no rule. No hay regla que podamos seguir. Ellos cambian completamente su forma y tenemos que memorizarlos. ¿Ya? For example, person,
Person is singular, people is plural. Goose, singular, geese, plural. ¿Ya? Goose, ganso, geese, gansos. ¿Ya? Ya cambian completamente su forma. Men, men. Women and women. Right? Yeah, they completely change. Bueno, aquí únicamente cambian la vocal, ¿no es cierto? La A por la E, ya, so this is, right? Pero nosotros decimos así a la criolla, ¿no es cierto? Se ha escuchado algunas veces decir, esos manes, ¿no es cierto? Esos manes estaban por ahí. O esos manes no quisieron acolitar, ¿no es cierto? Todos esos manes no vinieron, no, no está mal decir manes, ¿no? Porque man está en singular y cuando quieran decir men, ¿sí? Men, ahí sí lo dicen en plural, sin necesidad de decir manes ni nada, ¿right? Ok, let's continue. Catchy. Aunque suene raro, ¿no es cierto? Cuando estamos diciendo, siendo aquí hay un cactus, ¿no es cierto? Cactus está bien, en plural. Pero si hay muchos, we can say, que es cacti, que significa cactus, traducido hongo. I'm feeling sometimes maybe distracted, so es diente. ¿Y cómo digo dientes? Eso aprendimos en la escuelita. Do you remember? Teeth, ¿no es cierto? Teeth, diente. Foot, pie, feet, pie. Mouse, ratón, miss, protones. Yeah? So, sometimes a word may stay the same in both its singular and plural form. Hay también palabras que se las escriben exactamente igual, tanto en singular como en plural. For example, here we have fish, fish. Podemos decir fish para referirnos a un solo pez, o fish para referirnos a varios peces. One fish, un pez. Many fish, muchos peces. No es necesario decir fishes. No, it's incorrect, es incorrecto. So fish is for both singular and plural. Tuna, tuna, atún, atunes. True, true, trucha, truchas. Ya, those are the same. Beer, beer. ¿Ya? Sheep, sheep. Moose, moose. Serious, serious. For example, pay attention here in serious. Vamos a poner atención aquí en serious. For example, you can say, I'm watching a series. Estoy viendo una serie. Aunque diga serious, está en singular. Or you can say, this time, in quarantine times, I'm watching three series. Estoy viendo tres series, ¿no es cierto? Tres series de películas, tres series de, I don't know, maybe, but I'm plural. Right? Lo mismo. In the case of species, species, here we have the same. Aunque parezca que esté, ¿no es cierto? Aunque parezca que esté en plural, no, está en singular, pero también se escribe lo mismo para plural. ¿Ya? Ok, very good. That are the rules that I want you to know. Las reglas que les quería compartir para que puedan saber. Ya al finalizar la clase, ya les subo en la plataforma de Leva para que puedan visualizarlas bien, revisarlas cuando deseen. Teacher, yes. Las diapositivas de la clase anterior también ya las subió Leva. No, I don't remember. I have a full. Estado, para serles sinceros, he estado full subiendo este. Calificando, tengo como 200 pruebas y los videos. Que a todito les enviamos videos. De calificar, I don't know. I'm gonna check. Voy a revisar. Si no está, ya les subo igual al finalizar la clase. De semana. Ah, ok, teacher. También quería decirle sobre el video. No pude subirle por el Leva y le envié por. Por el
correo institucional. Ya, ya no hay problema, ya, ya hablamos al final de eso. Sí, ya, sí, sí le vi en el correo, no se preocupe. Ya, listen, gracias. Ok. So, those are the plural. Let me see. Yeah, now you're looking at my book. Están viendo mi libro. Yes, can you see? ¿Pueden verlo? Yes, teacher. Yes. Yeah? Yes, teacher. Very good. Okay. Now say, say the plural for all these nouns. Únicamente los vamos a hacer la plural de aquí. ¿Va? Phone case. ¿Cómo nos quedaría phone case? En plural. ¿Cómo nos quedaría phone case en plural? Phone cases, very good. Student ID. Student IDs. Student IDs, excellent. Paper clip. Paper clips. Paper clips, excellent. Participate, please. Solo uno está participando. Remember, everything is graded. Newspaper. Newspaper. Yeah, newspaper, very good. Newspapers in plural, excellent. Purse. Purse. Yeah, purse. Very good. Plural purses, excellent. Tablet in singular, and how it could be in plural? Tablets. Tablets. Television. Televisions. Very good. Televisions. Tickets. 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 Excellent. And box. Book. Box. 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 Boxes. Boxes. Okay. Boxes. Very boxes. Good. Box. Excellent. Right? Let's continue. Okay, let's continue. Let me see. No se hace más pequeñito. Wait a moment, please. Creo que se trabó, que no quiere correr. Yeah. Okay. Now let's continue. In this time, as you already know how to express singular and plural, we are going to continue with this. But first of all,
I need a PowerPoint presentation that I have for you. Let me see. Compañero Kevin Morocho, apague el micrófono. Wait a moment, please. No se quiere abrir. I don't know what happened. I don't know what happened. Me sale que está dañado. No sé qué pasó con este archivo. But anyway, let's continue. Vamos a continuar. So here we have the grammar. With this grammar, where first of all, we are going to learn about demonstrative pronouns, right? Primerito vamos a aprender, tenía unas diapositivas, pero sale que el archivo está dañado, no sé qué pasó. I think it's the virus. Okay, first of all, we need to know about demonstrative pronouns, right? Demonstrative pronouns. Pongan atención primero, por favor, luego. The demonstrative pronouns, we use the demonstrative pronouns in order to, okay, let me see, wait a moment. Parece que ya se está abriendo. Okay. Yeah. Okay, here it is. Voy a compartir la presentación, por favor. ¿Ya? ¿Can you see? ¿Pueden verle? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, here we have the demonstrative pronouns. Very good. The demonstrative pronouns, they are just a single word that takes the place of a noun
or a noun phrase and points out a noun, right? Thing or things. Es una sola palabra, ¿no es cierto? There we have, of course, four demonstrative pronouns. Son cuatro los pronombres demostrativos. Yeah, and that takes the place of a noun. Points out where is. For example, points out a noun, thing or things. ¿Qué nos dice? Toma el nombre de un sustantivo o una frase de un sustantivo. Esto significa points out, señala una cosa, para señalar una cosa. And then we have here this, that, these, and those. Remember, this, that, these, and those. Yeah? So here we have, with this one, the first one, this, is gonna use for singular. Lo vamos a utilizar para singular. That, singular also. These, plural, and those, plural. But the first one, this, is gonna use for singular and for near, singular cerca. That, singular and far, singular lejos. This, plural near, yeah? Plural cerca, and those, plural far. In order to make it clear, para ser un poco más claro, here we have, aquí lo tenemos. For example, we are gonna suppose that there is a ball. Vamos a suponer que esta de aquí, este circulito azul, es una pelota, ¿ya? So this is near from me. Está cerca de mí, right? That's why I have brought a shorter, ¿ya? Or a small arrow, ¿ya? Una flecha pequeña. Porque está cerca de mí. So I can say, this is a ball. Esta es una pelota. Why? Because I can touch it, and it's just one. ¿Ya? Porque la puedo tocar, está cerca mío y es únicamente una. What about that? That is for singular too. But this is because we have a thing, just one thing far from us. Una cosa, pero que está lejos de nosotros. Right? And we have, that is a ball. Esa es una pelota. O aquella es una pelota, ¿no es cierto? Yeah, I'm saying that it is just one, but I can touch it. No la puedo tocar. I can see, la puedo ver que está allá, que está lejos de mí, pero no la puedo tocar. That. These are used for plural, para plural, right? Para plural. Y para libros, perdón, para objetos, I'm sorry, para objetos que están cerca mío y los puedo tocar. Son muchos. Let's suppose. Voy a suponer, estaba pensando en el ejemplo y se me salieron libros. Voy a suponer, ¿no es cierto? Aquí, I have two books here. Tengo dos libros aquí. These two books, estos dos libros, are near from me. Están cerca de mí. And I can touch them. Puedo tocarlos. Right? So this está utilizado, lo utilizamos para objetos que están cerca. Objetos, recuerden, plural, dos o más, yo los puedo tocar. And those, vamos a utilizar those for objects, para objetos que están lejos de mí. I can't touch them, no puedo tocarlos. Son varios objetos. For example, I could say, I can show you, no les puedo indicar, but there we have some bags, algunas carteras, or there we have some sofas, algunos sofás, ¿ya? Yeah. Están lejos de mí, yo los puedo ver, pero no puedo tocarlos, si son dos o más, right? That's why we are going to choose those. Pay attention in the pronunciation. Vamos a poner atención en la pronunciación. For example, the first one, ¿no es cierto? Así a primera vista nosotros la vemos y pronunciamos this, pero no, no se pronuncia así. Esa primera palabrita que la utilizamos para singular y para un solo objeto que está cerca, que lo podemos tocar, la vamos a decir, la vamos a pronunciar como si estuviéramos serios. Es entre una I y una E. So we're going to say yes, right? Yes. Yeah, this is a ball, for example. That is pronounced the same way. El that se lo pronuncia en la misma manera que está escrito. That.
En cambio, esta palabra de aquí que la vemos, ¿no es cierto? La vemos así, a primera vista decimos, esa se lee de ese, ¿no es cierto? But no, this word is gonna pronounce like if we were smiling, como si estuviéramos sonriendo, and we can say this, right? This. Excellent. Now, here we have the last one. This is pronounced in the same way. For example, those. No vamos a decir 12, sino those. So, is it clear? ¿Está clara la pronunciación? Yes, it is. Yes, excellent. So, as a summary here, we have that we are going to choose this and this for near. ¿Ya? Estas dos las vamos a utilizar para cerca, cuando está cerca. And that and those for far, para lejos. Also, we are going to use this and that for singular, para singular. And this and those for plural, right? Para plural. Here I have wrote in a small letter, pequeñita, ya les voy a hacer más grande. What does it mean each one of them? ¿Qué significa cada una de ellas? This, esto, este, esta. ¿Ya? That, eso, es, aquel, aquello. These, estos, estas. And though, esos, esas, aquellos o aquellas. Right? That's the meaning of each one of them. Don't forget about it. So, maybe, do you have any questions about this? I need that copy you for please. Necesito que esto de aquí si lo copien, por favor. Copy, please. They are demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, escríbanle como título. Demonstrative pronouns. Ya, una vez que le escribamos eso, pongámosle esto directo, ¿ya? Creo que aquí sí está un poquito claro. Igual dibújenle con las flechitas, con la pelotita y todo. Let me know when you finish. Háganme saber cuando termine de copiar. Finish. Sure. Ya, yeah, okay. Does everybody finish? ¿Todos terminaron? Yes. Finish, teacher. Yes, teacher.
Ya, ya les paso para que noten el significado, por si acaso. ¿Ya? ¿Opiné? Ya, yeah, did you finish? ¿Terminaron de copiarlo? Finish, teacher. Yes. Yes, okay. Teacher. Let's continue. Can you see? Can you see the book? Yeah. Yeah? Yes, teacher. Okay, very good. Yes. Now here we have some statements. Tenemos aquí algunas oraciones, right? There here we have, we can use, para hacer oraciones con demostrativos. In this case, en este caso, we are going to just vote. Solo vamos a utilizar dos citas, right? This and this, ¿ya? ¿Qué tenemos? Primerito tenemos que describir, además tenemos que escribir, I'm sorry, a demonstrative pronoun, un pronombre demostrativo, plus a verb to be, más un verbo to be, plus the article a in an, el artículo a in an, if it is singular, si es que es singular. Y si es que es plural, pues ya no le ponemos, porque recuerden que an y an únicamente utilizamos para singular. En plaza complement. For example, here we have demonstrative pronoun this is a laptop. Esta es una computadora. O these are laptops. Estas son computadoras o laptops. Right? It's very easy, muy simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí mi esfero. I could say, this is a pen. Este es un esfero. Because it's just one. Es únicamente uno. Right? Also here, we can make information questions. Because sometimes we don't know what objects are. No sabemos qué son. ¿Qué son tales objetos, no es cierto? Entonces vamos a utilizar just what, únicamente el what, porque recuerden que what significa qué o cuál. And so we are going to use what plus verb to be plus the demonstrative pronoun and plus a question mark, right? For example, what is this? Puedo ponerle what o puedo poner what is this, right? What is this? ¿Qué es esto? Entonces, cuando yo estoy preguntando, when I am asking, cuando estoy preguntando con un demonstrative pronoun, un pronombre demostrativo, I have to answer with that subject pronoun, con un pronombre personal o un pronombre subjetivo. If I said, what's this?
que digo, ¿qué es esto? This significa esto. Entonces, significa que estoy hablando de un solo objeto. Así this car, ¿no es cierto? Como es un solo objeto, ¿qué utilizo yo para objeto singular? Tercera persona del singular, it, ¿no es cierto? Porque el it se lo utiliza para objetos o animales. So here we have, it is a laptop. Esta es una computadora. Right? So, I'm gonna ask, voy a preguntar con demostrativo y voy a responder con subject pronoun. It is a laptop. Right? If it is plural, si es que es plural, what are these? ¿Qué son estos? ¿Ya? Yeah? We can write this. Podemos algunas veces ponerle these are laptops, but most of the time we are going to use they. Right? They. Porque recuerden que they lo utilizamos para las terceras personas del plural. ¿Ya? En el singular, ¿cuáles son las terceras personas que tenemos? Him, she, and it. In this case, as we are talking about objects, como estamos hablando de objetos, para el singular únicamente voy a utilizar it, cuando es singular. But in the plural, en el plural, I just have they, únicamente tengo el they. El they lo utilizo para todo, ¿no es cierto? Porque es el único pronombre que tengo para nombrar terceras personas en plural. Right? Entonces pongo, they are laptops, ¿ya? Estas son laptops, computadoras, right? So don't forget it. If we are asking, si preguntamos con el demostrativo, vamos a responder con el pronombre personal o pronombre subjetivo, right? This is very easy. Questions about this maybe? ¿Preguntas acerca de esto, por favor? Questions? Teacher, entonces quedaría they are laptops o these are. They are. Ya. Yeah. Vamos a ponerle these cuando usted las está señalando. Por ejemplo, usted me dice acá arriba tengo these. ¿Y por qué acá abajo no puedo poner these? Okay, sometimes you can answer. But then when nobody is asking you, cuando nadie le está preguntando qué es esto, usted sí puede venir y contarles, ¿no es cierto? Miren, que tengo muchas laptops. Estas son laptops. Parece que no, ¿no es cierto? Pero son laptops, ¿ya? Estas son laptops, entonces ahí voy a utilizar el this, porque yo estoy contándoles. Nadie me está preguntando. En cambio, acá abajo me están preguntando. En algunos libros, sí, en algunos libros, en el American English, especially en el América, inglés americano, puede que le encuentren this, ¿sí? Pero únicamente, luego, después de muchos estudios, they say that it's better answer with this. Es mejor responderle con this. Pero obviamente, en algunos casos, vamos a suponer que se olvidaron y me respondieron con this, bueno, los puedo dejar pasar, no hay problema. But keep in mind, que aquí, cuando nos están preguntando, tenemos que responder con el personal pronoun. Right? Copy, please. Copienla, por favor. Let me know when you finish copying. Déjame saber cuando hayan terminado de copiar. Teacher, arriba en this is a laptop. These are laptops. ¿Ya? Se elimina la P en laptops. I'm sorry. Se me ha ido. Es un error mío, un error gramatical. Laptops. Gracias. Thank you.
Okay, did you finish copying? ¿Terminaron de copiar? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah, okay. Let's explain something. Mira, este, en el EVA, donde dice speaking video, ahí está la, la nota que tienen. Algunos no me han enviado el video. I don't know what happened. No sé qué pasó, la verdad. No sé qué pasó porque no me enviaron. A los que me enviaron, por, les hice valer por correo, por el EVA. Hay algunos que sí me lo enviaron, pero no sé, no se reprodució, entonces les dije que me lo envíen. Ya, entonces ellos no hay problema, yo les pongo la nota, pero porque está la constancia de que sí lo hicieron, de que sí lo enviaron. ¿Ya? En cambio, otros no lo enviaron, no sé qué pasó. Bueno, al final, si quieren, personalmente me comunican este por WhatsApp a ver qué pasó. Y eso por un lado. Por otro lado, el día jueves les subí un foro, pero en el Cambridge, ¿sí? I didn't show you, ya no les avisé porque tenemos un solo grupo. Y ocurrió un inconveniente en mi plataforma con los de electrónica, por eso los de, no sé si les llegó alguna notificación a los de gastronomía, sí se les activó desde el jueves y a los de electrónica no, pero ya logramos solucionar y ya está. Entonces, por favor, como ese foro era para que lo hagan las 3 horas, a ustedes lo van a hacer de aquí para la próxima semana, lo van a hacer muy bien. Como la próxima semana espero ya entrar a la nueva unidad, este, que estamos hablando de países y nacionalidades, les he puesto un temita para que puedan contestarlo acerca de si han estado en, de, where are you from, de dónde son, si han estado en otro país antes, o a qué país les gustaría viajar. ¿Y por qué? Me lo escriben así sencillito, pero sí me gustaría que lo vayan formulando ya en oracioncitas. Por ejemplo, I like to be in, I don't know, I would like to be in Spain, por ejemplo. ¿Ya? No importa si hay error, recuerden que estamos empezando. It doesn't matter if it's mistakes. No hay problema si hay errores. We are learning, estamos aprendiendo y we are going to improve on that. Otra situación es que, por ejemplo, no vamos, por, les digo que traten de enviarme este oracioncitas porque algunos solo me dicen palabras sueltas. Por ejemplo, si me pasó en algunos videos, por ejemplo, si yo les digo, where are you from? Ya, solo me dicen Loja. ¿Has estado antes en otro país? Bueno, no, bueno, es así, no, es así queda que respondan, no, pues si no han estado. Si lo han estado, me van a decir sí y dónde. Por ejemplo, yes. En Spain, o estoy ahora en España, I don't know, maybe, porque algunos están recibiendo clases desde allá. ¿Te gustaría viajar a otro lado? Yes, yes, nada más, y se queda ahí. Entonces sí vamos a tratarlo un poquito, ya no importa que haya errores, pero no que me respondan así tan seco, tan cerrado, ¿ya? Los videos los he calificado muy bien, because it's the first time, los que, porque es la primera vez. Obviamente algunos sí lo han hecho bien, algunos otros parece que en la pronunciación, o sea, lo han escrito ahí, le han puesto, me parece, en el traductor, lo han escrito y cómo les salió, lo grabaron y lo enviaron. Sí, como era un video de prueba, al menos teníamos que practicar una y otra visita. Otros sí lo han hecho muy bien. But it's the first video. Como es el primer video, todos los he calificado muy bien, nadie tiene baja nota. Ya no tienen baja nota, están bien en las pruebas. Lo que sí, los que no me enviaron, I don't know what happened, no sé qué pasó. Recuerden que este video yo les hago valer 2 puntos de la prueba y como un trabajo autónomo, ¿sí? Un trabajo autónomo, un trabajo de clase, se puede decir, de la semana anterior para esta. Y también, el trabajo que tienen ahora es el del foro en el Cambridge. No se olviden, no en el EVA, sino en el Cambridge. Entran al Cambridge, ya no ponen en contenido, ponen en un lugar que dice Class Tools, ¿ya? Class Tools, herramientas de clase. Class Tools, herramientas de clase. Déjenme ver para compartirles, para indicarles, para que no vaya ningún inconveniente. Ok. Here we have Class Tools. ¿Ya? ¿Pueden ver? ¿Sí pueden ver?
página de Cambridge? Sí. Entonces ahí entran a su clase, gastronomía es su clase, electrónica es su clase. Voy a poner un ejemplo aquí, gastronomía. Entran a su clase y aquí dice Class Tools. Entramos aquí y aquí dice Forum. Hacemos clic ahí en Forum. ¿Ya? Y aquí está. Countries and Nationalities es el tema. Y aquí está lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, aquí dice Good Night porque, como les dije, a los de gastronomía sí se les activó ese día. Sí se les activó ese día, pero en cambio tuve un inconveniente con la plataforma de los de electrónica. I think it was my mistake, un error. Ya aquí únicamente ponemos Add a Thread, ponemos Add a Thread, y ya se nos pone la respuesta, ¿sí? La respuesta pueden, si es que quieren, pueden hablarla o pueden escribirla. Tienen para grabar audio también. Teacher, no, ya, y luego acá tienen un botoncito de enviar. Teacher, ¿sí? No se ve lo que nos está explicando. Solo se queda en la pantalla principal, My Learning, nada más. Sí, no se ve nada. A ver, déjenme ver, creo que les... sí. Ahí ya pueden ver. He estado en otro. He tenido abierta dos. Ya ven, yo les ya estoy terminando de explicarles y no me dicen nada. Ya, ahí pueden verle ya. Yo pensé que era mi internet. ¿Pueden verle ahí? Yes. Yes, teacher. Ya. Entonces entro aquí por la gastronomía. Ustedes entran a su clase. Here we have. Ya, aquí ya no vamos a content, sino nos pone ahí, vamos a Class Tools, a este de aquí. Class Tools, vamos a Forum, Forum. Ya, y aquí ya lo tenemos. Aquí está, Countries and Nationalities. Ya, y aquí tengo. Good night, dear students. Como les estaba explicando anteriormente, ¿no es cierto? Porque ese día sí se les activó, por eso era buenas noches. Add a Thread, ponemos aquí, clic. Por ejemplo, let me see, no sé si me salga igual que a ustedes, por lo que yo soy la administradora, but let me see. Ya, yeah, sí. Le sale esto de aquí. Aquí le pueden poner un título, por ejemplo, pueden poner My Experience o cualquier cosa que ustedes deseen. Y le pueden escribir acá. Pueden escribir acá. O si desean, también pueden grabar su voz. Aquí está para grabar su voz. Y ya, y luego... End, add and exit. Lo añaden, ya se sube. Ya se sube, ya me llega a mí para calificar y sale. It's not a problem. Ya, eso es todo lo que tienen que hacer. So please do that. Háganlo y si tienen algún inconveniente, me hacen saber. Enciendan sus camaritas, por favor, todos. Enciendan todas sus camaritas. I need to see you. Sí. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Digan, muchas gracias. Oh, pueden desconectarse y continue the next class. Continuamos la próxima clase. Thank you, teacher. Thank you so much. Okay. Bye, teacher. Bye, thank you. Thank you, teacher. Bye bye, thank you. Teacher, no quería hacer una pregunta. Pasa que yo sí le envié el video, pero no se cargaba ni por el EVA ni por el Gmail, entonces le envié al WhatsApp directo a usted. Sí, pero por WhatsApp. Todo lo que es académico no recibo por WhatsApp. Pero esta vez
como usted me envió primerito, pues se puede decir, me envió primerito. Sí se descargó, de ahí no se descargan los videos en el WhatsApp, ya le puse la nota. La primera y la última. Listo, teacher, gracias. Bye, bye, okay.